Hey, buenos días. Voy a estar completamente listo para empezar el video. Ahí vengo. Está caliente. Muy bien, ok. En Instagram puse esta pregunta y recibí esta respuesta. Y hoy quiero hablar sobre esta respuesta. Y quiero empezar diciendo que definitivamente no estás sola. Hablando personalmente, yo claro que en momentos he tenido pérdida de motivación. Conchita lista. Y es que todos pasamos por dificultades y retos y al mismo tiempo estamos intentando lograr nuestros objetivos. Y la verdad es que es complicado. A veces tenemos muy en claro qué es lo que queremos lograr y hasta tenemos muy en claro cómo es que lo vamos a lograr, esto que tenemos en mente. Y esto puede ser abrir un negocio, conseguir 10,000 seguidores en YouTube, bajar 5 kilos o subir 5 kilos. Pero ¿qué pasa de repente que simplemente perdemos la motivación? Y claro que no queremos darnos por vencidos, pero simplemente sucede y a veces sabemos por qué está pasando esto y a veces no sabemos por qué y está bien. Creo que muchos podemos pensar en al menos una situación en la que empezamos súper bien tratando de lograr algo, súper motivados, súper disciplinados, sin fallar, y luego en algún momento en el camino simplemente perdimos la motivación y nos dimos por vencidos. De hecho, creo que esto pasa mucho con los propósitos de año nuevo, los propósitos que nos ponemos en enero y a la mitad del camino, pues a veces nos desmotivamos. Y es que sentirme estancado es una frase que yo me he escuchado decir a mí mismo varias veces y también he escuchado a otras personas. Por eso te digo que no estás solo ni estás sola en este sentimiento. Pienso que es importante también conocer nuestras habilidades y nuestros límites y definitivamente no estar clavados en la perfección, porque creo que eso a veces nos puede abrumar y es lo que hace que nos quedemos a la mitad del camino. ¿Tú qué opinas, Conchi, Conchi, muy linda. Híjole, esto va a sonar muy cliché, pero es que es verdad. Tenemos que disfrutar el viaje. O sea, vuelvo a lo mismo. Nos abrumamos tanto a lograr el objetivo que echamos a perder el proceso. No nos concentramos en lo que estamos construyendo y lo dejamos a la mitad. Es como cuando estás en un avión y nada más estás pensando y pensando en llegar y llegar y llegar y te estás perdiendo uno de los mejores amaneceres o atardeceres que están al lado de ti en la ventana. Que de hecho, uno de los mejores atardeceres yo los he visto o vivido en un avión, o te perdiste de comer un burrito delicioso en el camino, en el avión. No sé, creo que me estoy explicando. Y bueno, de hecho esto puede hasta escalar. O sea, es que nos centramos tanto en el objetivo que también podemos llegar a apartar a la gente que nos rodea y apartar las cosas que estamos también viviendo en ese momento, en esa edad, por centrarnos en el futuro, en un objetivo que ni siquiera hemos llegado a eso. También está el propósito de vida, pero no me voy a meter en ese tema porque es otro tema para otro video. ¿Qué onda, Pugs? ¿Están cansados? ¿Están bien? ¿Vamos para la casa? ¿O qué onda? Ya nomás, qué porte de Tomasito. Vámonos a la casa. En fin, yo sé que disfrutar el camino es la frase más trillada, pero es que los clichés son muy ciertos. Hay mucha verdad detrás de los clichés, ya te lo he dicho y siempre te lo voy a decir. Cuando se trata de lograr un objetivo, tenemos que motivarnos viviendo el proceso en el que estamos pasando. Y pues bueno, simplemente quería externar esto contigo. Me gustaría seguirlo haciendo y me gustaría que en los comentarios nos comentes a todos nosotros cómo es que tú te motivas para lograr tus objetivos. Nos va a ser de mucha ayuda conocer tu experiencia. Igual también si nos quieres compartir qué objetivo tienes ahorita y cómo te sientes de motivación. Yo te cuento, estoy cerca de cumplir 30 años en 4 meses. Entonces quiero llegar a mis 30 años en mi mejor forma física de mi vida y estoy motivado, lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr paso a paso, viviendo cada día. Y es todo, espero que estés muy bien. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto, ¿ok? Hay unos videos muy buenos que se vienen esta semana. Adiós.